Yo creo que el periodismo, como en casi todo, ha ido, sobre todo en temas de memoria, ha ido por detrás de lo que pedía la sociedad, ¿no? Hablamos de la transición, pero hablamos también de la dictadura, ¿no? O sea, de todos los crímenes de la dictadura, cuando los periódicos han empezado a contar, bueno, pues todo el tema de las exhumaciones, las protestas y todo esto ha sido, bueno, podemos decir que de 10 años hacia atrás, no ha pasado mucho tiempo más, ¿no? Y con la transición, pues imagínate, una de las cuestiones que me hizo a mí hacer este libro fue precisamente eso, porque yo me planteo, o sea, yo por mi trabajo periodístico he cubierto muchas cosas de memoria histórica referidas a la dictadura, pero sabía muy poco de la transición. Y es muy paradójico, ¿no? Cuando es una etapa mucho más cercana a mí, ¿no? Mucho más cercana a nosotros, ¿no? Entonces creo que bueno, que tanto en la transición como en la dictadura el periodismo ha ido por detrás. Y uno de los de las reivindicaciones que piden las víctimas, por ejemplo, siempre la hacen es justicia, reparación y verdad, ¿no? Y siempre remarco eso de la verdad porque es donde creo que el periodismo puede hacer una aportación importante, ¿no? Y que no se ha hecho, que no se ha hecho. Mira, por ejemplo, el rey, ¿no? Hace unos días en el discurso de Navidad, ¿no? Decía, bueno, que las nuevas generaciones no conocíamos, bueno, me voy a incluir en nuevas generaciones, no conocíamos pues todo eso que se había hecho en la transición, ¿no? Toda esa concordia, esa unidad que se había conseguido después de la dictadura. Pero claro, yo sí, yo eso sí lo conozco, yo eso sí lo conozco. Lo que no conocía hasta ahora, como he comprobado al hacer el libro, son muchas historias de esa misma etapa que no me habían contado. Yo he celebrado la Constitución año tras año en el colegio, ¿vale? Pero nadie me había contado el caso Almería. El caso Almería lo conocí estando en la facultad. Nadie me había contado el caso de María José Prado del Valle, por ejemplo. Bueno, en gran mayoría de los casos, salvo el caso de los abogados de Atocha, que fue más conocido y todo eso, en realidad yo no tenía mucha idea. El caso que llevo también en el libro del albañil Francisco Rodríguez Ledesma, que fue que murió después de un tiro también al aire, en Sevilla, donde yo vivo, yo no lo conocía, ¿no? Ha habido muchos tiros al aire y mucho ocultamiento, porque a ver, yo entiendo que la transición tuvo que ser dura, o sea, no me cabe ninguna duda. Pasar de una dictadura a una democracia, pues tiene que ser dura y no pudo ser fácil. A mí lo que me sorprende todavía es que hoy sigamos diciendo que todo fue maravilloso y que todo fue perfecto. Pero no solo eso, es que nos dicen que todo fue maravilloso y todo fue perfecto y nos impiden contar la parte negativa, ¿no? Y creo que el Estado tiene una responsabilidad en contar esa parte buena que, bueno, pues no lo vamos a negar, ¿no? O sea, es verdad, pasamos a una democracia, ¿no? Ahora mismo no sé en qué momento estamos, ¿no? Porque estamos en unos tiempos ahora que no sé ni cómo calificarlos, pero yo el espejo se lo he puesto a las familias que hasta ahora no han podido hablar, o sí han podido hablar, en realidad sí han podido hablar, pero no se les ha escuchado y no se les ha tenido en cuenta. Vosotros conocéis aquí muy bien el caso Almería, por ejemplo, ¿no? Aquí se hizo un homenaje a las familias 37 años después en el Parlamento de Cantabria a instancias de la Asociación Desmemoriados, ¿vale? Yo cuando vine aquí a ese homenaje, bueno, días antes, yo llamé a la vorágine para enterarme de, o sea, cómo iba a ser el homenaje, cómo se iba a organizar. No llamé al Parlamento de Cantabria, ¿no? Y eso es muy sintomático de lo que pasa, ¿no? Entonces, yo el espejo se lo he puesto a esa familia y mi intención ha sido, mi libro no es un libro de investigación sobre los casos y tal, porque eso lo han contado también otros periodistas bastante, bastante bien. Incluso en la propia época, que se jugaron en algunos casos pues casi la vida, ¿no? Y lo que trato de contar es cómo viven hoy esas familias. Esas familias siguen existiendo, ¿vale? Entonces, cómo han vivido esos 40 años y cómo siguen viviendo hoy, ¿no? Claro, es que
Es eso, o sea, es que casi tienen que estar pidiendo como un favor, ¿no? Que las vean como víctimas cuando son tan víctimas como las demás, ¿no? Incluso es muy curioso porque a veces son menos víctimas que las víctimas del franquismo puro y duro, de la dictadura, que ya es decir, hay muchísimos casos y yo escojo esto por una cuestión de tiempo. O sea, no podía abarcar más porque me dieron muy poco tiempo para hacer el libro. Me lo pidieron en abril, como idea, ¿no? Todavía no lo tenía ni, no sabía cómo abordarlo. Luego tenía el verano en medio, que es más difícil quedar con gente y demás, y lo tenía que entregar en septiembre, con lo cual tenía muy poco tiempo para hacerlo. Entonces elegí distintos casos. Bueno, que abordaran distintas problemáticas de aquella época, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Matanza de Vitoria, pues abordaba la lucha de la clase trabajadora, ¿no? O sea, cómo la policía armada, pues arma el caos, ¿no? En la iglesia cuando están a punto de empezar una asamblea después de una jornada de huelga exitosa. Abordó también el caso desde el punto de vista más de la mujer, con una violación y un asesinato, que eso pues tampoco se suele contar mucho. Luego, la lucha por la autonomía también es muy importante, sobre todo ahí en Andalucía, que el 4 de diciembre, cuando asesinan a Manuel José García Caparrós. El caso de los abogados de Atocha como un caso simbólico, ¿no? En mitad de la transición, ¿no? Eso marcó, puede ser un antes y un después. Y bueno, pues un poco abordar distintas temáticas que hicieran ver que se cometieron muchos crímenes en la transición y de mucha forma. Se contabilizan, o sea, hay un libro del periodista, una tesis que hizo primero de Mariano Sánchez Soler, que cuantifica casi 600 asesinatos en la transición del 75 al 83, la mayoría por parte de ETA y de los grapos, pero sí cuantifica unos 100, casi 200, bueno, por parte de la fuerza del Estado, fuerzas de seguridad del Estado y grupos de ultraderecha, parapoliciales. En fin, claro, abordar todos esos casos era imposible. De hecho, a medida cuando ya estoy metida dentro del libro, pues me van saliendo más casos y tal, súper interesantes también, desconocidísimos, que era una parte también que quería abordar, pero claro, ya no me da tiempo. O sea, que habrá una segunda parte. Bueno, yo voy a hacer ahora un poco mi transición. Y ya después veremos, pero sí, la verdad es que da para una segunda parte, para una tercera, sobre todo por eso, porque las familias tienen mucho que contar, ¿sabes? A mí me impactó muchísimo la entrevista que le hice a Zuriñe Bravo, que es sobrina de María José Bravo del Valle, que fue violada y asesinada por el Batallón Vasco Español en 1980. Yo quedé con esta chica que tiene 37 años en la estación de autobuses de San Sebastián, poco después de venir a Santander, en mayo. Y me sorprendió porque era la primera vez que esa chica hablaba más de media hora sobre el caso de su tía. Y eso que estaba esperando a su hija, ¿no? Y eso que estaba esperando a su hija, o sea, le habían llamado del colegio para decirle que estaba mala, que estaba enferma y que tenía que ir a recogerla, ¿no? Y esa entrevista me impactó muchísimo cómo, bueno, las sensaciones que ella transmitía, ¿no? O sea, cómo transmitía que con su tía era como que no había pasado nada, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención, me decía mi abuela, que era la madre de María José. Mi abuela yo siempre la veía triste, ahí con un carácter un poco así raro y tal. Dice, pero hasta que no supe la historia de mi tía, yo pensaba que mi abuela era así. Después entendí por qué mi abuela estaba así, ¿no? Y puede que su abuela muriese aquel día también con su hija, ¿no? De una forma metafórica, claro. Y ese caso me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo también las declaraciones de. Bueno, la entrevista de Mari Carmen Morales del caso Almería, de cómo ella veía a su madre, ¿no? O sea, cuando ella era una niña, cómo veía a su madre, pues completamente fuera de sí, pensando solamente en por qué habían matado a su hijo, pues eso, ¿no?
la imagen que tengo, ¿no?, de esa mujer con un trozo de hueso que decía que era supuestamente el cráneo, una parte del cráneo de su hijo, ¿no?, como ella lo conservaba. Todo eso es muy doloroso, todo eso son historias que todavía viven y ese drama todavía permanece, ¿no? Y por eso me pareció muy simbólico, y así lo recojo en el caso del caso Almería, cómo la hija de Francisco Javier, en el Parlamento de Cantabria, una niña, está escuchando por primera vez la historia oficial de lo que pasó con su tío y con sus dos amigos, ¿no? Y es la historia que su padre no escuchó en ese momento, ¿no?, y que tanto tiempo, durante tanto tiempo, se ocultó, ¿no? Y bueno, la verdad es que cada historia, cada familia lo ha vivido de una forma distinta, ¿no? El caso del Cerro del Águila en Sevilla, del albañil, ¿no? Eso fue en una manifestación de Itasa, de los trabajadores y trabajadoras de Itasa, y él era albañil, vamos, pasaba por allí porque vivía en ese barrio. Cuando yo fui a preguntar a una señora que había visto el momento, bueno, el hecho en sí, la señora me casi me cierra la puerta, ¿no?, pero por miedo, ¿no?